quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la Junta, a Francisco Igea. La verdad es que es una satisfacción tenerle aquí. Y yo agradecerle sobre todo que venga a conocer de primera mano el sentir en los medios, en los pueblos y en el medio rural, poner sobre la mesa preocupaciones que tiene la Junta y que tienen los municipios e intentar entre todos ir trabajando para avanzar y para buscarles una solución. Yo la verdad es que no puedo más que agradecer este tipo de iniciativas y de reuniones porque nos da la oportunidad de primera mano profundizar en esas cosas que, en esos asuntos que son de preocupación, que además de ocuparnos, nos preocupan. Así que le voy a dar la palabra. Gracias. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en Aguilar y vamos a visitar varias instalaciones de la comarca. Vamos a visitar también a nuestros ganaderos que son parte esencial de nuestra lucha contra la despoblación. Son quienes viven en el territorio, quienes fijan población en el territorio y quienes, unas veces por el lobo y otras veces por el ministro, pues llevan temporada difícil, ¿no? Hemos hablado de asuntos que son esenciales para la comunidad. La comunidad tiene en este momento dos retos esenciales, la despoblación y la lucha contra el paro. Esta comarca, esta capital, tiene unas políticas muy eficaces a ese respecto, ¿no? Es decir, hemos hablado estos días de nuestra apuesta por convertirnos en una tierra de acogida, porque la gente entienda que en la lucha contra la despoblación hay una política que es esencial, que es el acogimiento de gente que viene de otras partes del mundo, a veces huyendo de la guerra, de la violencia, de la represión, y gente que viene buscando una oportunidad, y gente que además viene además con su bagaje de preparación. Bueno, pues hemos estado comprobando que Aguilar a este respecto pues es un ejemplo de integración, es un ejemplo de políticas inteligentes en la integración de la gente que viene aquí a buscar una oportunidad. No seremos capaces de invertir nuestra pirámide poblacional si no conseguimos atraer gente joven que tenga hijos y que consiga que en nuestras comarcas más despobladas puedan tener un nuevo futuro. Es una parte esencial de nuestra política y que además yo creo que ya está calando este mensaje en el conjunto de la comunidad, ¿no? Yo acuerdo hace un año y medio cuando empezamos a hablar de estas cosas, alguno dijo que eran las ocurrencias de IGEA, bueno, ahora son las ocurrencias de IGEA, las de Escribá, las de muchos alcaldes, las de mucha gente que entiende que esta tiene que ser una política esencial. Con respecto a la situación de nuestra economía, estamos recuperándonos bien, la salida de esta crisis está siendo incluso más rápida de lo que esperábamos y las bajadas de las cifras de paro son muy, muy importantes. He de decirles que es muy probable que lleguemos a cifras pre-pandemia en los próximos meses, si no en la próxima publicación a finales de mes, probablemente el siguiente estaremos en cifras ya pre-pandemia, con lo cual es una muy buena noticia. Ahora lo que nos preocupa es que tenemos que conseguir que los fondos europeos podamos aprovecharlos con inteligencia y con rapidez. Y hay sectores, la construcción, la hostelería, que están viendo cómo no son capaces de cubrir estos puestos de trabajo que van a ser esenciales para poder gastar esos fondos. De esos asuntos también hemos hablado, también estamos trabajando esto en la Consejería de Empleo para conseguir que nuestra recuperación sea lo más rápida y lo más eficaz posible, que consigamos aprovechar bien esos fondos europeos también en esta comarca. En esta comarca también se abren nuevas oportunidades para la comarca, nuevas iniciativas empresariales. Nosotros lo que queremos es facilitar la instalación de empresas, facilitando en lo posible formación, simplificación normativa. También hemos hecho un importante trabajo con el decreto que se aprobó de simplificación administrativa, que ha tenido muy buenos resultados en todo nuestro mundo rural, porque ha facilitado la instalación también de pequeños negocios y de instalaciones. De todo eso es de lo que hemos venido
a hablar hoy y a conocer en la comarca. Y bueno, estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Su visita coincide también con una situación difícil que vivimos aquí en la zona básica de salud de Aguilar de Campo. No sé si se estudian posibles medidas para adoptar y atajar la situación. Bueno, tenemos una situación difícil en esta comarca y, desgraciadamente, en el conjunto de la atención primaria en la comunidad. Nuestra atención primaria está siendo muy castigada por la pandemia. Ya vivía una situación muy difícil, ahora mismo vivimos en esta quinta ola. Llevamos 16 meses de pandemia con unos profesionales agotados, que tienen que descansar, además, que tienen que disfrutar de sus vacaciones. Y todo esto ocurre en una comunidad que es la comunidad que más médicos tiene por habitante, más médicos de atención primaria de toda España, y que tiene que reordenar cómo presta los servicios. Y esto, pues, tiene dificultades logísticas, organizativas y también, pues, la resistencia, las inercias que son esperables en una situación que lleva así muchos años. Nosotros saben que estamos trabajando en este asunto en toda la comunidad. Se creó un grupo de reforma de atención primaria que escribió unas conclusiones que estamos llevando a cabo y somos conscientes de la situación en la zona, de la situación en Aguilar, pero somos conscientes de la situación Burgos, Almerindades, en Zamora. Son 94.000 kilómetros cuadrados, son 2,5 millones de habitantes en 94.000 kilómetros cuadrados. Estamos con unas cifras, insisto, de médicos de atención primaria que son las mejores de España en ratio, pero que sin embargo tienen que cubrir un territorio muy extenso. Reorganizar la atención, reorganizar los cupos, conseguir que todo el mundo tenga su médico asignado, conseguir que la asistencia sea lo más eficaz y la mejor calidad posible. Eso es lo que estamos ahora, y naturalmente que somos conscientes de la situación en Aguilar, pero insisto, no es una situación, desgraciadamente, no es una situación única en la comunidad. Entonces deduzco, vicepresidente, que no va a haber medidas excepcionales en Aguilar para disminuir esas cuotas que han sido, no sé si las de las más altas de Castilla y León en cuanto al municipio, o no va a haber nada en concreto. ¿Estamos hablando de restricciones? Sí, de medidas adicionales. De medidas adicionales. No, hay ahora mismo, probablemente entre hoy y mañana se tomarán nuevas medidas a nivel autonómico, vamos a verlo. Ahí saben que se reunió un grupo de trabajo después de la última Consejo de Gobierno de la Junta, y hay una propuesta sobre la mesa que esperamos poder materializarla en las próximas horas o días. La incidencia está bajando en este momento en el conjunto de la comunidad. Los datos de hoy van a ser datos mejores, marcando ya una tendencia clara a la disminución, pero sin embargo aún se está transmitiendo este aumento de la incidencia de los días pasados a un aumento en el número de ingresos. Tenemos una situación preocupante también en el hospital en Palencia. La ocupación de la UBI en este momento por enfermos de COVID es también preocupante. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por disminuir esto. A este respecto, y sí quiero decirlo por cosas que han pasado también en la zona, hay cosas que no son tolerables. Todos hemos visto imágenes. Aquí, en Barruelo, en las fiestas hace pocas horas, que no son admisibles. No son admisibles. No puede ser que la gente que hace bien su trabajo, que los hosteleros que hacen bien su trabajo, que la gente que tiene un restaurante y hace bien su trabajo, tenga que acabar pagando la irresponsabilidad de otras personas. Saben que nosotros reformamos el decreto de sanciones, el acuerdo de sanciones, que se pueden tomar decisiones de cierre preventivo cuando alguien se enfrenta a un expediente por una sanción grave, y nosotros ya lo estamos haciendo y lo vamos a aplicar. No vamos a admitir que sean unos irresponsables quienes hagan que todos los demás acaben pagando por sus irresponsabilidades. Por tanto, vamos a dar instrucciones tanto al delegado de la Junta a nuestros servicios provinciales para que se aceleren estas sanciones y para que se tomen con toda la dureza que sea posible las sanciones necesarias para evitar que se vuelvan a dar estas situaciones, porque es que estas situaciones
Y lo hemos visto aquí, y lo hemos visto en otros muchos sitios, y lo hemos visto en muchas provincias, en muchos lugares, como episodios como estos acaban produciendo rebrotes de incidencia muy importantes. Insisto, la situación ahora mismo es una situación en la cual la incidencia parece que empieza a disminuir. La campaña de vacunación es un éxito, hemos conseguido tener un porcentaje de la población con vacunación completa por encima del 60% ya en el conjunto de la población, que es por encima de 12 años en Castilla y León, estamos por encima del 60, en mayores de 40 años estamos por encima del 80%+ de vacunación completa. Eso está haciendo que no se traslade a nuestros hospitales como se trasladó en las olas anteriores, pero eso no nos puede dejar tranquilos. Tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir trabajando. Y al respecto de la vacunación, sí quiero decir una cosa, a ver si consigo explicarlo numéricamente. Esta semana llegan a la comunidad de Castilla y León 100.000 vacunas, 100.000 dosis. Nos quedan por vacunar del orden de 900.000 personas entre 12 y 35 años. Doble dosis son 1.800.000. 1.800.000 dosis. Si nos llegan 100.000 dosis semanales, pues son 18 semanas. Y 18 semanas son 4 meses y medio. Eso nos pone donde nos pone. Y desde luego no nos pone en septiembre. Yo sé que a veces la gente piensa que esto es... no se trata de buscar un enfrentamiento, sino se trata de explicar a nuestra población qué es lo que está ocurriendo. Y yo estoy seguro que el gobierno hace lo posible porque las cosas funcionen con equidad en todo el territorio. Pero yo lo que le tengo que explicar a mi población es qué es lo que pasa. Porque, entre otras cosas, para eso soy el portavoz de la Junta. 100.000 dosis esta semana. 1.800.000 dosis quedan por poner. 18 semanas. Esto, mientras las matemáticas sigan siendo así, es lo que va a ocurrir. Entonces nos pueden decir muchas cosas. Las guardamos en la nevera, que no. Es igual, si miras cada semana, todos estamos en el 91, 92, 93% de dosis administradas sobre dosis recibidas, porque todos tenemos que guardar las dosis para poner las segundas dosis. Entonces, no se puede hacer trampas con las matemáticas. Matemáticas es lo que tienen. Lo bueno que tienen las matemáticas es que no se puede hacer trampas con ellas. 100.000 dosis semanales. 1.800.000 dosis quedan pendientes. 18 semanas. Está. Es decir, esto es lo que va a ocurrir si no conseguimos que se incremente el ritmo de dosis. Insisto, no buscamos culpables, buscamos dosis. Nosotros no queremos un enfrentamiento. Queremos vacunar a nuestra población. Pero bueno, espero que esto se entienda. Supongo, vicepresidente, que si no dan más detalles de las medidas es porque no puede. No sé si va a haber un consejo... No damos más detalles porque tengo la buena costumbre de ser el portavoz de la Junta y anunciar las medidas de la Junta y no los debates de la Junta. ¿Va a haber consejo de gobierno extraordinario, vicepresidente? Eso ya sabe que depende del presidente y... No anunciaré las cosas hasta que no estemos en condiciones de anunciar. ¿Y si va a haber, en qué sentido van a ser? ¿Si van a hacer relaciones con el acción nocturno? Nuestra intención es, como ha sido siempre, poner la menor cantidad de restricciones posibles y lo más eficaz posible. Cuando nosotros planteábamos el asunto del toque de queda, ¿por qué lo planteábamos? Porque sabemos que es eficaz. Insisto, desgraciadamente, en esta comunidad ya tenemos... autos y sentencias al respecto y un informe de nuestros servicios jurídicos que nos dice que es altamente improbable, como en otros sitios, que esto se admitiera. Cuando no puedes hacer lo eficaz, lo que no tienes que hacer es hacer algo que sea dañino y no eficaz para que parezca que haces algo. O sea, nosotros no queremos que parezca que hacemos algo y hacer daño a algunos sectores en los que no veríamos razonable tomar estas medidas. Por tanto, son medidas restrictivas que vamos a intentar que se concentren sobre el sector de la población que mayor número de transmisiones está teniendo y que además está sin vacunar, que son el sector de la población que está entre los 15 y los 39 años, y es ahí donde tenemos que poner el foco. Así que déjenme que acabemos nuestro trabajo y nosotros cuando tengamos el trabajo hecho lo anunciaremos.
Le quería preguntar también, señor Igea, por los test, por los autotests que van a llevar las farmacias, en el caso de que sea positivo, ¿cuál sería el protocolo que nos puede explicar qué es esa medida y cómo se va a comportar? Y también le quería preguntar por las vacaciones de los sanitarios, porque creo que en algunas comunidades autónomas se van a condicionar por el incremento de contagios y la incidencia, si eso va a pasar también en Castilla y León. Bueno, nosotros esperamos que no, y desde luego nuestra intención, y he de decirlo, es que nuestros sanitarios descansen, primero porque se lo tienen ganado, y segundo porque si no lo que van a hacer es enfermar. Es decir, no se puede trabajar 16 meses como hemos estado trabajando y no tener el descanso que a uno le toca. Es verdad que estamos teniendo ahora mismo bajas también entre sanitarios y sanitarios en cuarentena infectados, como estamos teniendo en otros vacunados, muchos menos que los que tuvimos en las otras olas, naturalmente, porque la vacuna está siendo muy eficaz, y que esto a veces pues, puede condicionarnos el poder dar o no dar algunos permisos, pero nuestra intención es que las vacaciones hay que disfrutarlas en su tiempo, y nuestros sanitarios bastante han sufrido ya, bastante mal lo han pasado, y nuestra intención, manteniendo naturalmente la asistencia a la población dentro de los límites de lo razonable, es que nuestros sanitarios puedan disfrutar de sus vacaciones. ¿Y el tema de los autotests? Yo creo que es una buena herramienta. Naturalmente, cuando uno sea positivo tendrá que comunicárselo a su centro de salud para que tome las medidas que sean pertinentes. No es, para nosotros sería ideal que esto no produjese un incremento de trabajo, o sea, no repetir test de manera innecesaria, no repetir pruebas de manera innecesaria, no realizar más trabajo, que los sanitarios no realicen trabajo que es puramente administrativo. Pero yo creo que esto va a ayudar a controlar la epidemia. Yo he de decirles que nosotros estamos muy satisfechos porque nuestra población es bastante razonable. Es tan razonable que solo es noticia lo irracional. Es decir, que cuando uno hace cosas como se han visto en algunas discotecas aquí, pues es noticia, ¿no? Si esto fuera todos los días en todos los sitios, no sería noticia. Pero lo que queremos es decirle a nuestra población, en primer lugar, transmitirle el agradecimiento, y en segundo, decirle que es muy importante que se siga cuidando, que es muy importante que siga, pues que cuando tenga síntomas, si puede hacerse un autotest, pues está bien que se lo haga, que sigan continuando con las cuarentenas y los aislamientos cuando es preciso, usando la mascarilla, manteniendo la distancia, y que gracias a que nuestra población es muy razonable, y yo siempre digo que con frecuencia bastante más razonable que nosotros los políticos, pues esta ola parece que va a ser muy intensa, pero más breve de lo que nosotros esperábamos, pero eso es gracias a la campaña de vacunación y al esfuerzo de sentido común de gran parte de la población. Por eso es importante castigar con severidad a quien echa por tierra ese trabajo de tanta gente, ¿no? Hay cosas que no se deben de tolerar, insisto, que no se van a tolerar, y vamos a ser todo lo duros que tengamos que ser sancionando a quien incumpla las normas. Yo un par de cosillas. Deduzco por su intervención que entonces no se va a realizar un privado a quien aislar. Me gustaría saber cuáles son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de realizar un privado. Y por otro lado, también unido a esto, el Ayuntamiento de Herrera, todos los grupos políticos han remitido una carta a la Junta pidiendo un privado masivo también en esta localidad de Canalinar. Si se va a realizar o no se va a realizar. Bueno, la decisión o no de tomar los cribados las toma Salud Pública situación por situación, es decir, que y eso tiene que ver pues con el porcentaje de trazabilidad, con las edades, con muchas cosas. Hay cribados que a veces hemos hecho que puede que no solo no sean útiles, sino que a veces pueden ser perjudiciales, ¿no? Es decir, que depende de qué sector de población te dirijas. Si haces un cribado a la población juvenil en determinadas circunstancias, igual estás dando una mala señal, ¿no? Dice, vale, hoy puedo salir de copas, ¿no? Es decir, eso no es una buena idea. En general, la gente se está comportando razonablemente, también nuestros jóvenes, eso quiero que quede claro. Y luego depende de la utilidad desde el punto de vista asistencial y depende también de nuestras capacidades. Si usted me dice, ¿usted qué prefiere, hacer un cribado o vacunar? Vacunar.
Yo vacuno, inmunizo a 6.000, 7.000 personas en Valladolid en una tarde. Por provincias hemos estado vacunando 45.000. ¿Tú qué prefieres hacer, 45.000 vacunaciones o 10.000 test? 45.000 vacunaciones, pero eso es un criterio de eficacia desde el punto de vista de salud pública. Nosotros lo que tenemos que hacer es focalizar nuestros recursos a aquello que sabemos que es más eficaz para controlar la pandemia. Entonces, va a depender un poco de nuestra capacidad de recursos también en cada zona y de nuestras preferencias desde el punto de vista de salud pública, y nuestras preferencias están clarísimas. Ahora mismo lo que nos surge, lo que tenemos que hacer es vacunar. Entonces, no vamos a detraer personal de un sitio a otro porque lo que es urgente es... Varios alcaldes de Barruelo, Cervera, Herrera, si no me equivoco, habían manifestado su malestar por concentrar las vacunaciones aquí en Aguilar, porque además se concentraba más la gente, eso hacía también que la gente se tuviera que mover, condicionaba la vacunación, y sobre todo que había sido una decisión unilateral, que nos había consultado con los alcaldes de la zona, y pedían que se vacunaran los consultorios como se había hecho. Bien, bueno, pero eso hay que decir, yo lo entiendo desde el punto de vista del alcalde de Barruelo, pero desde el punto de vista de la logística de una campaña de vacunación no tiene pies ni cabeza, y esto es bastante fácil de entender. Si nosotros tenemos que vacunar con un personal y unos recursos limitados a 2.400.000 personas en 94.000 kilómetros cuadrados, parece bastante más sensato que si lo que quieres es hacerlo rápido, las personas vayan a puntos concretos y no unos recursos escasos vayan a recorrer los 94.000 kilómetros cuadrados buscando a las personas. Es decir, que esto es una cuestión de logística elemental. ¿Y qué es lo urgente para nuestra población? Estar vacunados. ¿Cómo está yendo la campaña de vacunación en nuestra comunidad? Pues está yendo, estamos liderando la campaña de vacunación desde el principio. Entonces, era, si vamos bien, si nuestro porcentaje de vacunados por encima de 40 años es del 83%, me parece que somos la tercera comunidad en porcentaje de vacunación completa, la tercera en porcentaje de vacunación completa, entre la tercera y la quinta, dependiendo del día, en el conjunto de España, siempre por encima de la media, pues yo me parece bien que cuando uno es alcalde de Barruelo diga que me vengan a vacunar a mi casa. Bueno, bien, me da igual, que decir que no quiero personalizar en el alcalde de Barruelo. Lo que tendría que hacer, probablemente, y en eso nos ayudaría mucho, es evitar que se produzcan aglomeraciones en la plaza en las fiestas de gente joven sin mascarilla. Eso también nos ayudaría. Eso sería una buena cosa. Pero respecto a la campaña de vacunación, yo creo que lo que importa es la velocidad y el porcentaje de población, y en eso vamos bien. Cuando ha dicho vicepresidente que iban a hacer un llamamiento a la delegación de la Junta aquí en Valencia para que fuera duro con las sanciones, se refería a las imágenes que hemos visto de Aguilar de Campo y de las imágenes... A todas las imágenes que hemos visto. Eso es inadmisible. Entonces, lo que tiene que hacer es abrirse un expediente, comprobar que es el sitio, que es el día, que es la hora, y sancionar. Sancionar con severidad. Dentro de lo previsto. Y eso, hemos dado instrucciones a todos los delegados territoriales, no solo en Valencia, pero hoy hablaré con él a ver cómo van estos expedientes, y nuestra intención es que esto sea ejemplar dentro, naturalmente, de la norma, es decir, que dentro de la ley. Bueno,